Kaixo, egun on denoi, eta eskerrik asko eukitzie karren gaur aukera zuekin egoteko trenen buruz hitz egiten. En un día muy importante para la historia del ferrocarril en Bilbao, porque precisamente hoy, hace 26 años, un día como hoy, se inauguró la primera línea del metro de Bilbao, con lo cual estamos en un día muy señalado. La verdad es que concentrar en 20 minutos la compleja historia del ferrocarril en Bilbao es una cosa imposible, por tanto ya me perdonaréis que vaya bastante rápido, incluso hable atropelladamente porque voy a intentar condensar mucho en muy poco tiempo. En Vizcaya la verdad es que hemos sido pioneros en proyectos ferroviarios. El primero, en 1827, fijaos que el primer ferrocarril moderno del mundo es del Liverpool a Manchester, que se inaugura 3 años más tarde, en 1830. Ya en 1827 aquí estamos hablando de caminos de hierro. Aunque de un camino de hierro muy particular, un tren a la Palmer, un monorraíl. Fijaos que los monorraíles todavía en nuestro imaginario colectivo parece que es lo más moderno en el ferrocarril, ¿no? En 1827 en Vizcaya ya estábamos hablando de un monorraíl para bajar el mineral de las minas de hierro a la ría de Bilbao. Bilbao siempre quiso impulsar, desde que se tiene conocimiento de la existencia de este medio de transporte, un ferrocarril para Bilbao. 1832, Novia Salcedo ya plantea un camino de fierro desde Bilbao a Balmaseda. Poco después se va pensando en ampliar ese camino de Balmaseda a Burgos, de Burgos a Madrid, de Bilbao a la frontera. La Primera Guerra Carlista interrumpe estos proyectos, después de la Primera Guerra Carlista se retoman, pero no se consigue. Al final el ferrocarril de Madrid a la frontera se hace por el camino que todos conocemos, es decir, por Miranda de Ebro, Vitoria, Alsasua, Donosti y la frontera. Bilbao se asusta, se va a quedar al margen de los medios de transporte modernos, va a quedar aislada. Y entonces, a diferencia de ese ferrocarril del norte y de muchos de los ferrocarriles que se construyen en España, que se construyen con capital extranjero, sobre todo mayoritariamente capital francés, al ver que se quedan marginados, Bilbao se une, y Bilbao entonces era una población de 18.000 habitantes, era un pueblito. Se une, reúnen todos los capitales necesarios y construyen su propio ferrocarril, el ferrocarril de Tudela-Bilbao. Una obra de ingeniería impresionante para la época, todavía podemos ver aquí mismo en Bilbao el puente de Oyargan, el puente de Miravalles, el paso del puerto de Orduña. Una empresa financiada prácticamente desde un pueblo de 18.000 habitantes. Tiene un mérito impresionante. El problema es que ese mérito impresionante también conlleva otros problemas. Primero, la estación. La estación no se pone en Bilbao. Una cosa muy curiosa, pero Abando entonces no era Bilbao. El tren no llega en realidad a Bilbao. Llega a Abando hasta 1870, se inaugura en 1863, la estación llega a Abando. Abando no es hasta 1870, esta zona de Abando no pasa a ser anexionada por Bilbao. Tenemos incluso una curiosidad histórica. La ley de ferrocarriles decía que las estaciones tenían que llevar siempre, primero, el nombre de la población en la que estaban y, segundo, el de otras poblaciones de alrededores. En Euskotren tenemos un ejemplo con Aya Orio. Si uno quiere ir a Aya en tren, lo tiene mal. Y, en cambio, Orio está a pocos metros, pero primero está Aya. Y esa ley misma pone la única excepción, Bilbao, porque la concesión era de Tudela a Bilbao y entonces pondremos primero Bilbao, aunque en la estación no esté en Bilbao. Este ferrocarril se construye con mucha ilusión, pero todos los que invirtieron en él se arruinan. La explotación no era deficitaria, pero la deuda que se acumuló para su construcción hizo que nunca se pudiera pagar esa deuda y que la empresa quebrara. Unamuno en Paz en la Guerra dice que las acciones del ferrocarril solo servían para hacer cucuruchos con las castañas. Un desastre. Segunda etapa en la historia ferroviaria, no tanto en Bilbao-Bilbao, pero que afecta muchísimo a Bilbao. Los trenes mineros. 1865 se inaugura el primer tren minero de Triano. Ahora solo es de viajeros y la gente además protesta si les quieren poner un tren de mercancías, pero durante 30 años solo llevó mineral, luego lo pusieron los viajeros. Los trenes mineros, primero el de Triano, luego viene Orconera, Franco-Belga, Luchana Minins, Estao Galdames, son fundamentales para la economía de Vizcaya porque ponen en activo la minería y generan la acumulación de capitales que luego produce la siderurgia, la banca, etcétera, etcétera. El Bilbao moderno nace en gran medida gracias a estos ferrocarriles mineros. Como hemos dicho, Tudela Bilbao, muy bonito, pero muy ruinoso. Podéis ver aquí unas cuantas comparaciones entre el gasto de establecimiento por kilómetro, la inversión que se tuvo que hacer por kilómetro, el número de locomotoras por kilómetro que tenían y demás. Pero la economía vizcaína necesitaba ferrocarriles. Sin embargo, el ahorrador vizcaíno estaba asustado. Después de la experiencia del Tudela Bilbao, ¿quién va a invertir en una cosa tan ruinosa? Llegan un pequeño grupo de inversores, les llamaban los locos del Duranguillo, que proponen construir un tren de Durango a Bilbao. Y para que ese tren sea barato y por tanto rentable, y hay que tener en cuenta que entonces la competencia no era la autopista Bilbao-Behovia, era un camino con carretas y diligencias. Decidieron hacer un tren barato, baratísimo. Lo veis aquí, los costos que tiene por kilómetro comparado con el Tudela-Bilbao. Ese tren barato, baratísimo, funciona. Funciona bien, y como además no se habían endeudado en demasía para construir ese ferrocarril, es rentable, da dinero a los accionistas. Y entonces
los inversores de aquí, Vizcaya necesitaba ferrocarril, estaba en plena expansión, necesitaba comunicarse con los pueblos de alrededor, con el puerto y con otros elementos generadores de riqueza, deciden, bueno, Concho, pues aquí está el ejemplo a seguir, el tren de Bilbao a Durango, vía estrecha, barato, con los handicaps que tiene ahora, pero claro, en su momento, como no había competencia, pues era una maravilla. En 1882, ese tren de Bilbao a Durango tiene su terminal, la segunda estación que se construye en Bilbao, en Achuri. Parte, hasta hacía bien poco, también había sido municipio de Begoña, ni siquiera tampoco había sido Bilbao, porque Bilbao era muy pequeñito. En 1882, por tanto, tenemos ya una segunda estación en Bilbao. Una tercera estación, 1887, San Agustín, se construye el tren de Bilbao a Las Arenas, lo que ahora es la línea 1 del metro. La línea 1 del metro, nuestro metro tiene antecedentes muy longevos. San Agustín estaba justo donde ahora está el edificio de la ampliación de oficinas del Ayuntamiento de Bilbao. Desde aquí salían los trenes que iban a Las Arenas. 1888, el único tren que se construye después del de Tudela Bilbao en vía ancha en toda Vizcaya, el de Bilbao a Portugalete, fundamental para conectar con toda la industria siderúrgica de la margen izquierda, que ya entonces estaba en pleno desarrollo. Una estación como todas las que vamos a ver, salvo Adando, muy pequeñita, solo tenía dos vías, era una estación de Chichinabo. 1895, la estación de las Calzadas, ahora es el Museo de Prehistoria, pero durante muchos años de aquí salían los trenes que iban hasta Lezama, y además con un servicio auténticamente singular y casi casi único en el mundo. Solo hay otro ejemplo en Londres y uno en Sydney y en Australia, que era el tren de los muertos. Como el tren pasaba por el cementerio de Vistalegre, de Derio, que está allí porque fue la compañía ferroviaria la que le ofreció al Ayuntamiento de Bilbao gratis los terrenos para hacer allí ese tan importante equipamiento. Claro, los propietarios del ferrocarril veían que en el Chorierri, en aquella época, habitantes había muy poquitos. Dijeron, bueno, pues si vivos no vamos a poder llevar muchos, el negocio de los muertos puede estar muy bien. Y durante muchos años, incluso la estación tenía su propio, ahora se llamaría tanatorio, entonces le llamaban sala de espera para los difuntos, y de ahí salían ya en trenes especiales al cementerio de Derio. Era una cosa muy singular y que solo en Europa, pues quitando Londres, solo la ha tenido Bilbao. Íbamos en tren hasta el último destino. Otra nueva estación, 1898. Ya estamos creo que por la sexta estación, la estación de la Concordia, que está aquí mismo, bueno, aquí atrás, y desde a la que llegan los trenes procedentes de Santander y luego por convenio también los trenes de la Robla que comunican Bilbao con la zona minera del norte de Palencia y del norte de León. Una estación magnífica que luego además en la visita guiada podremos ver con más detenimiento. Total, que nos encontramos con una red ferroviaria, mira, me falta una imagen, que sería la última estación que se construye en Bilbao, 1904, la estación de la aduana. Entonces se le llamaba la aduana porque se recicló el antiguo edificio de la aduana para poner ahí la estación del tren de Las Arenas. Ya hemos dicho antes, pero si salía de San Agustín. Sí, pero enseguida se dieron cuenta los promotores de este ferrocarril que San Agustín entonces, ¿quién lo iba a decir, no? Detrás del ayuntamiento. Entonces eso era el extrarradio. Y en competencia tenían el tranvía que iba de Bilbao a Algorta. Y claro, el tranvía salía de la plazuela de San Nicolás. Y la gente pues prefería coger el tranvía, aunque era más lento, porque le dejaba en Bilbao. San Agustín entonces no era Bilbao, era una cosa que estaba muy lejos. Para poder competir con ese tranvía, que además en 1896 se electrifica, es el segundo tranvía eléctrico de Bilbao, y el segundo tranvía eléctrico del Estado, por cierto, también, con lo cual encima corrían bastante en comparación con sus trenes de vapor, la compañía propietaria del ferrocarril, que era la compañía de Santander a Bilbao, decidió hacer el túnel de Matico hasta la estación de la aduana, reciclar ese edificio, y la verdad es que tuvieron mucha visión. La historia nos lo reconoce. Hoy en día el corazón de la movilidad de Bilbao prácticamente es esa antigua estación de la aduana, que luego se bautizó como San Nicolás y ahora se llama Casco Viejo, y que es donde confluyen todas las líneas de metro de Bilbao, con lo cual se ha creado hoy un nudo de movilidad impresionante. Bien, siete estaciones. Alguno dirá, casi nada, ¿cómo éramos los de Bilbao? Pero la verdad es que no es un motivo de orgullo, más bien lo contrario. Porque tenemos siete estaciones, el tener siete estaciones en realidad es un fracaso. Porque no tenemos siete estaciones inmensas y que por eso hay siete estaciones como hay en París o en Londres, ¿no? Salvo Abando, como hemos dicho, todas eran de Chichinabo. Tenían tres vías, dos vías la de la Naja, era una cosa muy pequeñita. Entonces, ¿por qué hay tantas estaciones? Primero, por un condicionante natural. La naturaleza, Bilbao, todos sabemos que está en un bocho, con lo cual que cada línea accediera a la ciudad era particularmente difícil. Si os fijáis, hay un dato muy llamativo. De las siete estaciones de Bilbao, seis, en cuanto sales del andén, como quien dice, entran en un túnel.
Achuri el de Miraflores, aquí el de Cantalojas, aduana estaba entre dos túneles, y lo mismo le pasaba a la de Calzadas, salvo la de La Naja, porque iba bordeando toda la ría para ir a Portugalete, ese es el libro de tener un túnel. Es decir, hay un condicionante natural importante. Pero también hay un desacuerdo entre las empresas que construyen esta red ferroviaria, porque en vez de construirla una empresa o dos, cada pequeño ferrocarril tenía su propia empresa. Y además, por lo general, no se llevaban demasiado bien con los vecinos. Además, tenemos el condicionante del ancho de vía. Dos estaciones en vía ancha, en vía española, y las otras cinco estaciones de vía estrecha. Pero digo, se llevaban muy mal. Incluso cuando hubo proyectos para unificar o para crear trenes pasantes, durante muchos años se aspiró a que hubiera un tren de Oviedo a la frontera. Pues Vascongados, la compañía que gestiona el tren de Bilbao a Donosti, y el Santander Bilbao, no se ponían de acuerdo en cuál de las estaciones tenía que entrar ese tren. Y aunque parecía más lógico entrar en la Concordia, porque luego la salida es más rápida, Vascongados defendía que no, que tenían que entrar en su estación, porque además si no iba a perder esos viajeros, con lo cual prefería que el pobre viajero, y como entonces no había competencia, pues podían abusar del pobre viajero, preferían que se bajase en Concordia y fuera andando o en tranvía o en taxi a Achuri y que hicieran todos los kilómetros de su línea a que le aparecieran en Basauri, procedentes de la estación de Santander. Y durante mucho tiempo Vascongados puso impedimentos para poder tener ese tren directo de Oviedo hasta Hendaya, hasta que consiguió que al viajero se le cobrase, aunque no usase, el trayecto de Achuri a Basauri y lo cobrase la propia compañía de ferrocarriles Vascongados. Es decir, era una red realmente desestructurada y caótica, muy bonita para los que nos gustan los trenes, pero desde luego de cara al cliente, de cara al usuario, era bastante desastrosa, porque era muy complicado pues, poder atravesar Bilbao. Siempre tenías que hacer un transbordo de un sitio a otro. Hubo muchos proyectos para intentar poner un poco de orden en este auténtico galimatías. Ya en 1924 la Compañía del Norte, que era entonces la propietaria del ferrocarril de Tudela a Bilbao, ese ferrocarril que hemos hablado, era también la titular del Bilbao-Portugalete. Y en 1929 inicia las obras para construir una nueva estación en Abando, a la que querían transferir los trenes de La Naja. Ya en vez de dos estaciones de vía ancha hubiésemos tenido solo una. Derriban la estación, empiezan las obras, quiebra el contratista, viene la República, hay cambios políticos y Indalecio Prieto compra esa idea de la Compañía del Norte. La compra y además va a más. Dice, hombre, en vez de concentrar solamente en esta estación los servicios de la Compañía del Norte, tanto del Bilbao Portugalete como la línea de Miranda, vamos a hacer una estación central. Vamos a traer también aquí las líneas de vía estrecha. Otra vez saltan las compañías privadas. Dicen que Nanay, que les ha costado mucho su estación. Santander Bilbao tenía la estación aquí mismo. En realidad está al lado de Abando. Pero dice que es mucho más estratégico, porque el centro de Bilbao sigue siendo las siete calles, es mucho más estratégico estar mirando a la calle Bailén que estar mirando a Hurtado a Mézaga. Y se niega el traslado. Vascongado es lo mismo. Dice, no, que eso va a suponer que mis trenes tengan que entrar desde Basauri, dando toda la vuelta hasta Basurto y a Concordia. Y mis kilómetros de Achuri a Basauri. Y se niega. El plan, además, si os fijáis, planteaba por primera vez una idea que ahora acaba de mencionar Asier Bauza, que es comunicar la calle Padre Logendio con el puente de la Merced. Entonces Indalecio Prieto lo que quiere es generar una gran plaza y retranquear la estación hacia Cantalojas. Llega la guerra, la comisión de enlaces ferroviarios se va a la porra, Indalecio Prieto se tiene que escapar a México y se pierde una oportunidad de oro. No solo se pierde, sino que incluso, fijaos en la foto de la izquierda, cuando se retira las fuerzas leales al gobierno de la República, se retiran de Bilbao, se vuela el puente del Arenal, esa voladura afecta notablemente a la estación de La Naja y hay que hacer algo. En vez de trasladar ya los trenes a Abando, que podían haberlo hecho perfectamente, no, construyen una nueva estación en La Naja, también con dos miserables vías, que luego dio siempre a la explotación unos problemas enormes. Incluso esa estación, que ya se había empezado a derribar, la antigua estación de Abando, se hace por fin la estación nueva, viene incluso Franco a inaugurarla, y en 1948 se construye la estación que ahora conocemos. En vez de hacer lo que proponía Indalecio Prieto, que era retranquear hacia Cantalojas la estación, hacen todo lo contrario. Incluso la adentran más y la avanzan hasta la plaza circular. Todo lo contrario que se había planeado. Y toda esta estación inmensa solamente para los trenes de Miranda. Los de Portugalete siguen yendo a La Naja. Incluso había un proyecto muy bonito, que era aprovechar lo que luego se hizo, la variante sur. Ya en 1940 se planteó hacer estaciones subterráneas y que los trenes entrasen por ese trazado que ya existía, el trazado de la variante sur de cercanías. Todo echado a la basura.
y durante años, pues no se pudo avanzar en este sentido. Durante muchísimos años, hasta un día, como hemos dicho, un día como hoy, 1995, el 11 de noviembre, a las 11, que se inaugura la línea 1 de Metro de Bilbao. Es el primer cambio. Vamos a aprovechar el tren de Plencia para acercarlo por el interior de la ciudad, en vez de por los márgenes y por túneles que no atendían a nadie, por el centro de la ciudad. Es un cambio que no hace falta que os cuente lo impresionante que es. He puesto esta imagen, que me hace mucha gracia, porque es el tren de vapor del museo, celebrando el 125 aniversario del tren de Plencia, paseando por el metro. Salvo Londres, el único metro en que en el siglo XXI, el único metro del mundo que ha visto pasar por sus vías un tren de vapor. Porque no olvidemos que el metro es el antiguo tren de Plencia y que tiene más de 125 años ya. Pero es un cambio trascendental, porque además el año siguiente, el 96, se construye la pasante de la línea de Euskotren del Txorierri y, por tanto, en Casco Viejo ya hemos centralizado parte de la vía estrecha, el tren del Txorierri y el tren de Plencia. El siguiente paso es el que acabamos de mencionar, la variante sur. Por fin, pero tenemos que esperar, fijaos, desde 1924 que la Compañía del Norte empieza a plantear eliminar la estación de La Naja y liberar el borde de la ría, entonces no para hacer paseos, sino para hacer más muelles para el puerto, pero eso es otra historia. Desde 1924 hasta 1929 tenemos que esperar a que se materialice esa idea, con todo lo que supone en el cambio de la Mézola. Una cosa que, si uno es un poco observador, notará en la estación de Abando, es que cuando ve los trenes de Bilbao a Portugalete, los que vienen del BPT, parece como más bajitos. No es que sean más bajitos, es que la vía está un poco rebajada, porque la línea de Bilbao a Portugalete es la única línea de cercanías de toda la Renfe donde los andenes son altos, como en el metro. La de Orduña no, y por eso uno, si se fija bien en esta foto, verá como uno parece más bajito que el otro. Es el mismo modelo de tren, en realidad, pero parece más bajito. Entonces, 1999... Segundo paso, desaparece la estación de La Naja. Hemos concentrado, por fin, en una sola estación, todos los trenes de vía ancha que llegan a Bilbao. 2017, el tercer último paso que se ha dado ahora, la línea 3 de Metro de Bilbao, que no solo es una línea de metro, sino que además, todos sabéis, que enchufa la línea, la antigua línea de los ferroles vascongados, aquella compañía tan reacia a desviar los trenes por otros caminos, la enchufa hasta el casco viejo también. Lo que hemos dicho, Casco Viejo se convierte en el principal nodo de movilidad, en transporte público por lo menos, de toda Vizcaya y de toda Euskadi. Tenemos la línea de metro más larga del mundo, desde Bilbao hasta Donosti, casi nada. Por tanto, ya con esto se puede decir que solo tenemos tres estaciones, Abando, Concordia y Casco Viejo. Tres estaciones importantes, claro, luego el metro tiene un montón de paraditas y la línea de la variante sur, etcétera, etcétera. Pero tenemos esas tres estaciones. He traído esta imagen a colación porque, aunque Agustín Presmanes me mataría porque detesta que la gran vidriera que tiene la estación de Abando se utilice como soporte publicitario, cuando lo bonito es que cuando uno llega en el tren de la línea 3 vea por esa vidriera pues todo el arenal. Pero lo he traído porque en este momento, cuando saqué esta fotografía hace dos años, estaba anunciando la estación de Abando, la nueva estación de Abando. No sé lo que sucederá en la estación de Abando, porque la verdad es que planes ha habido muchos, algunos hemos visto, pero en 1987 se presentó un proyecto magnífico de Stirling para hacer allí la intermodal. Un proyecto que además era muy respetuoso con la estación preexistente, incluso mimetizaba una segunda marquesina similar a la actual para los autobuses. Luego Stirling se murió y su discípulo Wilford dijo, ala, a la porra, hago tabla rasa, e inventó lo que inventó. Y muchos sabemos cómo acabó esa historia. No sé lo que pasará ahora. Soy ferroviario, no adivino. Pero como ferroviario, y solo como ferroviario, sí pido dos cosas. Primero, que se preserve el patrimonio industrial, el patrimonio histórico, porque es patrimonio de todos, de la estación de Abando. Y me ha alegrado oír al concejal decir que la marquesina se ha conservado en su integridad, porque al principio hubo dudas. Segunda, y claro, soy ferroviario, no arquitecto ni urbanista. El ferrocarril llegó a Vizcaya con 23 años de retraso con 33 años de retraso respecto al primer ferrocarril del mundo, el de Liverpool a Manchester, con 15 años de retraso respecto al primer ferrocarril español, el de Barcelona-Mataró, que estudiábamos en el colegio, aunque primero hubo uno en Cuba. La Y surge en el plan de transporte ferroviario de 1987. Ya se habla de una línea nueva de Vitoria a Bilbao, que luego se va torciendo un poquito y le sale un rabito y se convierte en Y. 1987, ese mismo plan de transporte ferroviario contemplaba la línea que hoy conocemos como el AVE de Madrid a Sevilla. Nacen a la vez. El AVE de Madrid a Sevilla se inaugura en 1992, el año que viene cumple 30 años.
y nosotros no sabemos cuándo veremos la Y en marcha. Entonces, lo que sí ruego es que, se haga lo que se haga en Abando, no retrase ni un solo minuto la puesta en marcha de la Y, porque ese sí que es un lujo que no nos podemos permitir. Y eso es lo que os quería contar apresuradamente y atropelladamente, porque la historia del ferrocarril en Bilbao es riquísima. Gracias por vuestra atención y para cualquier consulta me tenéis a vuestra entera disposición en el Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren en Azpeitia. Eskerrik asko.